traje muerto y amigo. Aquí en la iglesia, aquí donde el hermano, el pastor. Pastor, mi hijo está muerto. Dije, el pastor me dijo, pero ¿cómo va a estar muerto? Está muerto, mi hijo. Le tendí, su mano estaba, no movía. Solo miraba, no movía, hermanos. Este es el castigo del Señor por haberme burlado de él. Yo dice que yo dije, Dios no castigará, pero castiga, hermanos, donde lo que más te duele, donde lo que más te duele, hermanos, Dios está vivo, no está muerto. Agradezco al Señor que él ha salvado a mi hijo. Lo agradezco, hermanos, por los hermanos nunca sean como yo, nunca se digan que no. La iglesia, pero después va a estar arrepintiéndote cuando le pasa algo a tu hijo, cuando le tiene algo con tu hijo, no sabes qué tiene. No vas a saber qué tiene, hermanos. Yo comprendí que Dios... Mira, hermanos, cómo el demonio es tan fuerte. Demasiado fuerte. Cuando nos burlamos, mamá. Mi hermano anoche vino a reconciliarse. Nosotros decíamos, ¿a qué vas a ir? Después vas a estar con tus amigos. Y mi pareja se reía. Mis primos se reían. Decían, no, le está mandando a su mujer. Pero no, hermanos. Dios existe. Este niño, hace unos minutos, lo llevaron a la cocina. Yo no sé quién le dijo a ellos que yo estaba en la cocina, que estábamos en la cocina ahí compartiendo. Ella llegó desparramada llorando. Ella me dijo, el bebé está muerto. Digo, ¿muerto? Digo, pásamelo. ¿Qué tiene el bebé? Está muerto. Digo, ¿cómo que está muerto? Préstamelo. Cuando lo miro y veo que el niño se me desgonza como una goma, digo, ¿qué tiene? Le digo, acuéstelo aquí en la mesa. Lo acuesto en la mesa y me le acerco. Siento que no respira. Le pongo la mano en el corazoncito, el corazón no late. Pongo la mano en la barriga no hace ni pío, nada. Y el niño hace así. Lo muevo, vuelve a orar. Digo, oh, pero está muerto. Comienzo a orar. Oro, en el nombre de Jesús resucita, en el nombre de Jesús resucita. En una creo que el niño va a resucitar y el niño sigue igualito. No le miento, mis hermanos, que por un instante me desesperé. Cuando la vi a ella que se desmayó en el piso por ver a su niño muerto, y yo ver que oro y oro, el niño no pasa nada. Le digo, ¿cómo se llama el niño? No entendí bien el nombre, solo entendí algo de Lian, ¿verdad? Algo de Lian. Y me le pegué al oído. Me acordé que el profeta Eliseo sopló sobre el niño 7 veces. Y dije, me le acerqué al oído y le dije, Lian, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Y respiré sobre su nariz. Volví, Lian, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Lian, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Lian, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Lian, en el nombre de Jesús, vuelve a la vida. Cuando soplé 7 veces, el niño literalmente hizo. Y ahí el niño volvió y resucitó. Nuestro Dios tiene poder. Nuestro Dios tiene poder. Mi Dios tiene poder. Tu Dios tiene poder. Nuestro Dios tiene poder. Alaba la gloria. Alaba la gloria de Dios. Sus padres no van a mentir. Lo vieron que estaba muerto. Y se lo dije a él mismo. Dios permitió que el niño se le muriera para que él reconociera y volviera a Jesús, se vuelva a Dios. Así tendrá que reconocer este pueblo, tendrá que reconocer este lugar, que Dios es Dios y que tenemos que volvernos al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya!
me digitalizaste, me pasaste, mi amor. Hermano, wow, wow, Dios mío, wow. Oh, gloria a Dios. Hijo, acércate a Dios. Acércate a Dios. Mira, el niño no respiraba. El niño no respiraba, no se movía. Ustedes lo trajeron muerto. Y mira cómo Dios lo resucitó. Mira cómo Dios, dale la gracia a Dios, dale las gracias al Señor. Alebaba, soja, landa, que ella vaya, soja. Oh, gloria. Papito lindo, te amo, Jesús. Utaraba. Nuestro Dios tiene poder. ¿Saben por qué ellos lloran? Este niño hace unos minutos llegó muerto. Lo trajeron sin respiración, sin movimiento, muerto, totalmente muerto. Y oramos por él. Y Dios mismo lo trajo a la vida de nuevo. Y el niño que no se movía, mira cómo está llorando. Sus padres están contristados llorando por el poder de Dios. Nuestro Dios tiene poder. A este Dios al que le servimos tiene poder. Todavía resucita a los muertos. Todavía levanta a los enfermos. Todavía hace milagros. Nuestro Dios tiene poder. Y a ti que estás viendo este video, te aconsejo que busques a Dios, que te acerques a Él y que corras ahora a la salvación, ahora que estás a tiempo. No esperes que llegue el último minuto. Cristo también te ama, a ti también. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano y amigo Manuel Heredia. Dios te bendiga.